Soy Manolo Martínez y esto es El Viajero por Asturias. Continuamos en la Villa Marinera de Luanco, a medio camino entre Gijón y Avilés, muy cerquita del Cabo de Peñas, en ese norte del norte de Asturias. Y os invito a seguir descubriendo un montón de lugares maravillosos. Tenemos una decoración pues como tiene que ser, ¿no? Porque en Casa Belarmino, que es donde estamos ahora mismo, apuestan por lo tradicional y apuestan por la calidad. Y entonces pues eso es lo que refleja esto, ¿no? Y también tenemos aquí detrás lo que es una tienda de ultramarinos, bar, tienda, estanco. Un tipo de negocio de los que ya quedan poquitos. Yo soy Juan Luis, somos tercera generación. Este local en el que estamos hoy, o en el que estáis hoy, data de 1930, como digo, es tercera generación. Y bueno, nosotros nos dedicamos, hacemos un compendio un poco de todo dentro de lo que es el turismo y la hostelería y la gastronomía, ¿no? ¿Y quién era Belarmino entonces? Belarmino era el abuelo de mi mujer, que es el fundador, que en el año 28 hace esta casa y empieza poco a poco a funcionar como lo que conocemos actualmente, que es un bar tienda. Era el teléfono público del pueblo, hacía un poco de encuentro para los médicos, el médico que atendía a la gente del pueblo pues lo atendía aquí. Después incorporó una panadería, que es el anexo a nuestra casa, es la panadería, y ya después con posterioridad nosotros hemos incorporado unos apartamentos rurales donde, bueno, damos un poco un completo, como se suele decir, ¿no? Que eso se encarga tu mujer, ¿no? Sí, bueno, mi mujer es la que dirige toda la cocina y la que cocina, la que ha sido capaz de actualizar todas las recetas que históricamente se hacían en esta casa a nuestro momento actual, con una materia prima distinta a la que antes no se podía acceder, básicamente porque estabas en la zona rural. También es cierto que nosotros, al vivir en zona rural, nuestro abastecimiento es casi todo de kilómetro cero. La mayoría de los productores de nuestro entorno pues producen mucha materia prima que nosotros vamos a utilizar. Y si te parece, vamos a hablar un poco de la casa Herminia. ¿Por qué se llama Casa Herminia la casa rural? Bueno, nosotros en todo el edificio, que se fueron incorporando distintas partes, como os comentaba antes, una parte era la panadería, otra parte es la vivienda donde se hizo este negocio, y después se incorporó lo que era otra vivienda que se alquilaba. Nosotros, en nuestro proyecto y nuestra actualización, lo que hicimos fueron tres apartamentos, ¿no? Tres apartamentos, dos pequeñitos de 30 metros y un apartamento de 60 metros, donde lo que realmente están completos, cocina, comedor individual, baño, habitaciones independientes, en el caso del grande, bajo cubierta de 60 metros con dos habitaciones, con, bueno, con todo lo que un apartamento necesita. Son apartamentos de calidad. Y sí que es verdad que están muy demandados porque por nuestra ubicación, al estar muy cerquita de las playas, al estar muy cerquita de lo que es la población, Avilés, Oviedo, Gijón, te permite que esto sea el epicentro para poder moverte, poder hacer excursiones y poder disfrutar un poco de lo que es nuestro entorno. Sí, ¿no? Para situarnos, ¿no?, sobre todo a los espectadores, estamos a medio camino entre Luanco y Avilés, más sí, o menos. Sí, estamos, ¿no?, exactamente a 7 kilómetros de Luanco, a otros 7 de Avilés, a otros 7 del Cabo Peñas. Juan Luis, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Me parece que esta casa es una casa que hay que visitar sí o sí. Bueno, muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestra ubicación y de nuestro negocio. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos, nuestro pequeño negocio, ¿no? Ya, estoy viendo yo por aquí unas cuantas condecoraciones, ¿no? O medallas, bueno, si tenemos que hablar de deporte. Bueno, eso es un poco el reconocimiento al trabajo que se hace en esta casa. Sí que es verdad que tenemos un sol en la guía Repsol desde hace más de 10 años. Mi mujer está dentro del Club de Guisanderas, que es uno de los clubs más afamados de cocineras que mantienen la esencia de la cocina tradicional.
Un club donde actualmente solo hay 20 mujeres activas que mantienen esa esencia de esa cocina de Asturias. También tenemos, por supuesto, la excelencia gastronómica del Principado de Asturias, dentro de lo que es el sello de Mesas de Asturias. Bueno, el reconocimiento al trabajo bien hecho. Bueno, eso, yo creo que lo quiero valorar más como eso. Cualquier tipo de placa, cualquier tipo de premio, yo creo que es más el valor de lo que se hace, del trabajo, de la atención al cliente. Bueno, agradecer a toda nuestra clientela que nos viene a ver, por supuesto, porque sin ellos no seríamos nada. Y en especial, ya que va para allá, para los de León, ¿no? Hombre, nosotros tenemos mucha clientela de León. Históricamente esta es una zona que ha sido siempre muy visitada por la gente de León, también por nuestra cercanía a la playa. En nuestros apartamentos tenemos muchos clientes de León. Nosotros de niños veraneábamos en León, Valencia Don Juan, Mansilla de las Mulas. Nosotros, tanto mi mujer como yo, somos muy asiduos de restaurantes del Húmedo y de distintos restaurantes que también son clientes nuestros en todo lo que es la comarca de León. Y bueno, nosotros agradecer a toda esa gente de León que nos visita. Muy bien, Juan Luis, pues nada, muchísimas gracias. Hay que decirles a la gente de León que tienen que venir y un placer haber estado aquí contigo. Bueno, pues gracias a vosotros y bueno, un abrazo para vuestro canal y para toda la gente de León. Bueno, pues aquí nos venimos desde Luanco a Candás. Allí he dejado a Manolo y yo me he venido aquí al ladito del centro de salud, porque tenemos al centro de salud bucodental Bejerano. Nos están esperando y nos van a explicar un poquito todas sus especialidades. Bueno, pues estamos en Candás, estamos en la calle Pedro Urraña, estamos al ladito del centro de salud. Al ladito. Bueno, vamos con Juan Carlos, que está al frente, porque es el gerente de Clínica Dental Bejerano. Vale. Una empresa que lleva un montón de años ya funcionando, ¿no? Empezamos en enero de 2001. Aquí tenemos una clínica, ya digo, que perfectamente mantenida, donde hay una sala de espera. ¿Y qué más cosas nos encontramos aquí? Pues aparte de la sala de espera, que siempre es el sitio donde procuramos que esté muy poco tiempo la gente, sí, porque a nadie le gusta hacer tiempo. Sí, ni para esto, ni para esperar que recoger unos pasteles. Nada, cuanto menos tiempo, mejor. Sí. Lo de destacar es una de nuestras máquinas que nos facilitan muchísimo el trabajo. Tanto esa parte como esta nos hacen unas imágenes digitales, tanto de la boca, donde aparecen las piezas dentales, el hueso. Luego tenemos dos gabinetes para poder hacer los tratamientos, gabinete 1, gabinete 2, sí. Este sería el principal, y aquí es donde se vuelcan las imágenes, tanto del ortopantomógrafo digital como de este lector que es láser, de las radiografías pequeñitas que sacamos con esa otra máquina. Ajá. Y aquí es donde ya podemos hacer las mediciones, donde se ve pues que esta pieza todavía no erupcionó. En fin, vamos viendo todo para que luego la doctora pueda hacer su diagnóstico. El profesional pueda, sí, tener muy a mano todo lo que está trabajando y todo lo que tiene que manipular. Eso es. ¿Cuántos profesionales hay aquí? Pues aquí tenemos a la doctora Raquel Bejerano, que es la directora médica. Ajá. Luego tenemos una odontóloga que nos echa una mano también, porque si no, bueno, no podemos atender a tantos pacientes. Y luego tenemos dos higienistas dentales. Sí, sí. Ellas se encargan pues de hacer las limpiezas bucales, se hacen los raspados, mantenimiento de encías. Ajá. Y por supuesto la asistencia aquí a las doctoras. Oye, me gustaría hablar con Raquel, que me hable ya un poquito más profundamente de lo que es el día a día, ya cuando el personal se sienta ahí. Bueno, pues parece? Entonces hablamos con Raquel. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ya estoy aquí con Raquel, la directora médica de este centro, que me quiero agarrar aquí porque yo soy de la antigua escuela, ¿verdad? Sí. Por desgracia, esa antigua escuela. Qué mal recuerdo nos dejó, ¿verdad? Tus antiguos compañeros. Bueno, antes se hacían las cosas de otra manera, claro. Pero bueno, gracias a Dios las cosas han avanzado mucho. Oye, ¿qué diferencia hay de 40 años para arriba a 40 años para abajo en tus pacientes? Sobre todo que hay muchas personas, las mayores, claro, que han tenido experiencias muy un poco traumáticas
cuando eran pequeños y entonces vienen con mucho miedo. Eso es una cosa que suele ocurrir. Sin embargo, los pequeñitos, los niños, sí. si nadie se ha dedicado a meterles miedo, claro, que vienen contentos, colaboran muy bien y es un gusto tratar con ellos. Entonces, bueno, nosotros siempre intentamos que las personas que entren aquí, aunque entren con miedo, salgan sin miedo y que sepan que pueden venir la próxima vez tranquilos, que aquí no van a sufrir. El enfoque de nuestra clínica, siempre hemos querido que sea un centro donde nos ocupamos de la salud de nuestros pacientes. La salud es lo fundamental, lo que más nos importa. Entonces, intentamos que nuestros tratamientos vayan enfocados a mantener su salud, el buen funcionamiento de las estructuras de su boca. Por eso el cartel pone salud bucodental. Sí, y desde ahí arranca la salud en general de todo el cuerpo, porque la boca es no es un elemento aislado, es, exactamente, es una parte del cuerpo. En el cuerpo está todo conectado y a través de la boca puede darse lugar a distintas enfermedades que se transmiten a otras partes del cuerpo y al revés. Cuando solucionas problemas en la boca, puedes solucionar muchas otras dolencias en otras partes del cuerpo. Oye, cuando estamos hablando de qué edad se puede empezar a venir, o se debe de empezar a venir, nos comentaba Juan Carlos que desde los dientes de leche, en el momento ya que eso, sí, ya hay que empezar a tener ese control. Sí. ¿Cada cuánto tiempo, si no tengo ningún problema, ninguna molestia, si no tengo nada, desde a partir de ese momento que ya empiezo a tener dientes, cada cuánto debo de venir a consultar? Hombre, nosotros recomendamos en general, si no hay mayores problemas, por lo menos una vez al año hacer una revisión. Uh-huh. De hecho, nosotros siempre nos encargamos de avisar a nuestros pacientes y decirles, hace un año que estuviste aquí, bueno, los que necesitan revisiones por sí, temas concretos marcha, sí, más frecuentes, los avisamos, sí, también para si quieren venir a la revisión, que sepan que ya les toca. ¿Qué es lo que se hace aquí? Es decir, supongo que todo, ¿no? Desde lo que es la revisión general, todos los tipos de tratamientos de alguna qué. Sí, nosotros aquí tratamos el problema, problemas de encías, problemas de caries en los dientes, es decir, pues limpiezas, tratamientos periodontales para mantener las encías en buen estado. Las caries en los dientes las resolvemos con los empastes, las endodoncias, si falta alguna pieza, si hay que proteger alguna pieza, hacemos distintos tipos de prótesis, coronas, puentes, implantes para reponer algunas ausencias, y luego también hacemos ortodoncia para colocar los dientes, tanto en niños como en adultos. Y todo lo hacemos aquí, es decir, el paciente no tiene que ir a vete a tal sitio a que te hagan esto, a vete a tal otro a que a te hagan esto, medida, vete no sé allí qué, a que te hagan la radiografía o vete. No, sí, eso es una ventaja importante. Todo lo hacemos aquí. Luego, además, sabemos que no solamente hay un higienista que me va a cuidar, sino que también va a haber un médico especializado que va a controlarme en todo momento. Sí, sí, sí. Yo soy médico, hice la especialidad de estomatología. Uh-huh. Y bueno, por eso baso todo en la salud, es lo primordial. Evidentemente que luego los tratamientos queden estéticos y bonitos, por supuesto, pero lo fundamental es la salud. Entonces, sí que nos preocupamos mucho de que todos los tratamientos vayan enfocados primordialmente a eso. Bueno, pues esto es un poquito el resumen de todo lo que vamos a encontrar en Clínica Dental Bejerano. Estamos en Candás, estamos al ladito del centro de salud. Sí, no tiene nada muy de cerquita. Oye, Raquel, yo voy a continuar con ella porque igual estreno esto. (Risa)
Bueno, pues estamos en Luanco. No sé si se lo había dicho antes, pero estamos en Luanco, estamos en el centro de Luanco y estamos concretamente ahora en el Hotel La Plaza, en la Plaza La Baragana. Tenemos dos edificios, uno enfrente del otro, simplemente es cruzar 20 metros y estamos en uno u otro. Estamos en el edificio de tres estrellas, enfrente está el de dos estrellas, que tiene todas las habitaciones exteriores y estamos a 50 metros de una playa y a 100 de la otra, con la iglesia al lado, con lo cual estamos en el centro neurálgico de Luanco. Bueno, es que voy a Luanco y qué mal se aparca, sin problema. Si vengo al Hotel La Plaza, yo tengo parking cerrado a disposición de todo el que venga por aquí a alojarse. Tenemos 14 habitaciones en este edificio, 14 habitaciones en el otro, total 28, que dan entre 60 y 70 plazas. Habitaciones individuales, dobles, triples, con todos los servicios que podemos necesitar, desde el televisor, el baño, aire acondicionado. Tenemos todo a mano. Y tenemos en este edificio ahí una cafetería, bar cafetería para los desayunos, desayunos de la gente que esté alojada, con lo cual podemos venir, pedir solamente alojamiento o pedir alojamiento y desayuno buffet. ¿Qué más podemos tener? Pues tenemos información de todo lo que podemos hacer cuando vengamos al Luanco, desde hacer compras, rutas, guías. Todos nos van a informar debidamente. ¿Por qué? Porque tenemos una recepción abierta 24 horas. Tenemos un edificio, un alojamiento 24 horas abierto también, pero de todos los días del año. Es decir, los 365 días del año. Podemos venir en invierno y en verano. Volvemos a repetir, centro neurálgico de Luanco, con todos los restaurantes, con todos los bares, con todas las tiendas, con todas las playas a nuestra disposición, con todos los beneficios que nos da Asturias. Este paraíso natural, este territorio verde maravilloso y el alojamiento completamente a nuestra disposición. Señores, Hotel La Plaza, dos establecimientos a nuestra disposición, 28 habitaciones hasta 70 plazas, con lo cual lo tenemos de todo. Bueno, si queremos conocer un lugar donde vamos a encontrar producto autóctono de lo que es Asturias, tanto en agricultura como en ganadería, yo creo que este es el punto importante. Estamos en una explotación muy, muy interesante. Estamos en Casa Bartuelo, explotación familiar. Estamos con María, estamos con Sila, las cabezas visibles de este proyecto y que, bueno, pues que nos tenéis que contar un poquito. ¿Qué es Casa Bartuelo? Casa Bartuelo, yo tengo el placer de contaros que para nosotros es nuestro proyecto vital. Para nosotros Casa Bartuelo lo es todo porque es un proyecto familiar. Desde hace muchísimas generaciones, pues nuestros tatarabuelos, bisabuelos, no sabemos desde cuándo, pero al menos sabemos que seis generaciones atrás cultivaban ya esta tierra, porque una de las cosas desde nuestro punto de vista más importantes que tiene Gozón es que es un piquito de tierra metido en el mar, es una zona pues con un clima muy suave, es una tierra muy fértil, tiene una salinidad natural que a nosotros como ganaderos nos ayuda mucho a conseguir también, porque tenemos vacas de una raza excelente que es la asturiana de los valles, claro. Pero nos permite darle una alimentación 100% natural, basada en pradera y en silo de maíz, con un cultivo que da una salinidad natural, que nosotros creemos que eso se acaba volcando en una carne especialmente sabrosa y tierna. Aquí cultiváis lo que es la fava, lo que es la verdina, y luego las hortalizas y todo lo que estamos viendo aquí detrás, ¿no? Que tenemos desde la lechuga. María, ¿qué cultivos tenéis aquí? Pues mira, los cultivos estrella nuestros son la fava y la verbena. Sí. Y después al aire libre y en invernadero, tomate, lechugas de varios, que ya pudisteis grabar, de varias variedades. Sí, sí. Luego pino, calabacín, en fin, las variedades de hortalizas que se pueden cultivar en Asturias, los cultivamos casi todo. Esto es todo lo que es esta parte, porque luego también me he enterado que tenéis kiwi. Y luego ya
lo que tú comentabas y el tema del ganado. El ganado vacuno, que vosotros ahora mismo os habéis metido en un proyecto muy importante, que no solamente es la cría del ganado, sino darle luego también una salida al público. No solamente al mayorista, sino al minorista también estáis preparando, he visto ahí envases y tal, y eso tiene un porqué, ¿no? Hasta llegar a ese envase que hay por el medio. Pues por el medio hay un proyecto con idea de que las siguientes generaciones, concretamente mis sobrinos, que son y quieren seguir siendo ganaderos, puedan, bueno, pues abordar el futuro dentro de la ganadería. Entonces nosotros, para poder seguir viviendo de la agricultura y la ganadería, emprendemos este proyecto que no es otro que la venta directa a la restauración y al consumidor final de nuestros productos. En este caso, en el caso de la carne, pues lo que hemos hecho es una sala de despiece pequeña, hemos incorporado con nosotros a dos personas, dos profesionales, ¿no? Sí, un responsable de sala con una experiencia previa importante en el desarrollo de productos elaborados y también un carnicero, y a partir de ahí lo que hemos hecho es desarrollar productos elaborados. Ahora mismo estamos en condiciones de poder ofrecer chorizo 100% curado de vacuno, sí, que solo tiene carne y grasa de la vaca, sal, pimentón y ajo. Y se acabó. Sí, pero es un chorizo muy sano, con alto contenido en proteína, bajo en grasa, en fin, el picadillo también. Hemos hecho hamburguesa, cachopo y también todo tipo de cortes de carne de vacuno mayor asturiano y de ternera asturiana. Todo ello dentro de los sellos de calidad IGP ternera asturiana y vacuno mayor asturiano. ¿Cómo te pido el producto? ¿Por canales, por medias canales, por kilos? ¿Cómo te puedo pedir el producto? Mira, la gran ventaja que tiene el trato directo del consumidor con el productor es que lo vamos a hablar. Entonces, ¿cómo se puede pedir? Nosotros somos ganaderos. Se puede desde comprar una canal, media canal, hasta comprar, en el caso del hostelero, nosotros estamos potenciando y teniendo relaciones estables. Es decir, necesitamos saber qué demanda ese hostelero, hablamos, vemos el corte que quiere, se le da y a partir de ahí evolucionamos. El consumidor final, hay dos opciones. O se entra en la página web y se compra online los productos que ya tenemos, o se llama directamente a nuestro teléfono y hablamos. Yo creo que lo mejor de todo en este caso es que esa relación directa es una relación personal que permite y a nosotros nos da la gran ventaja de saber lo que demanda ese consumidor final, porque al final, bueno, pues cada consumidor es diferente y busca cosas diferentes, pero también al consumidor creemos y esperamos que le dé la ventaja de saber a quién está comprando, qué tipo de carne compra. En nuestro caso es una raza autóctona, asturiana de los valles, qué alimentación tiene este ganado y cuál es el proceso que hacemos hasta ponerlo en manos directas del consumidor final. Nosotros tenemos visitas guiadas los segundos sábados de mes. Se puede venir, se puede visitar, pero lo más importante de todo es que el consumidor final sepa que en general, en Asturias y en Casa Bartuelo también, hay una carne de calidad, una carne honesta, una gente que trabaja con los animales, pero también por y para ellos. Y que lo que queremos es darle al consumidor final la garantía de que la carne que está consumiendo es una carne sana y fruto de un proceso sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Yo no sabía que hacéis visitas guiadas, me habéis pillado, pero yo es una de las cosas que me voy a apuntar. ¿Cuándo son las visitas? Los segundos sábados de cada mes. Bueno, llamada de teléfono, concertar aquí la visita, y bueno, esto es una familia, con lo cual nos van a llevar de la mano, de la mejor mano. Seguro que sí. Estamos en una zona chula, chulísima, porque son la zona de barbacoas, la zona de barbacoas de Apartamentos Bañugues. ¿Dónde está Apartamentos Bañugues, diría? En Bañugues, concejo de Gozón. O sea que no hay ninguna pérdida. Bañugues, no. Que esto se llama el monte.
El monte 115, que sí. Es donde lo localizamos rápidamente. De todas formas, poniendo apartamento del baño, que es Gozón, te lleva el punto, claro. Vamos, en vía rápida. Rápidamente. Oye, tenemos un aparcamiento, tenemos unas barbacoas, tenemos una especie de merendero que se comparte con todos los servicios que dais aquí en estos apartamentos. Sí. Apartamentos que se crearon, me estabas comentando, porque siempre me gusta hablar con los clientes un poquito, pues qué es lo que nos encontramos aquí, ¿no? Esto se creó como una casa familiar que cuando se fue dejando, la habéis convertido. Exactamente, esa fue la idea. Claro, son 7 hermanos y entonces, pues bueno, ni para uno ni para el otro, sí. Y dije, pues aquí hay algo que hacer. Sí. Entonces, bueno, se decidió hacer esto. En un principio era, bueno, casa rural, pero claro, casa rural es muy grande. Ya. Entonces, apartamentos. Había que compartimentar. Sí, exactamente, uno para cada uno. Pues ya está. Y se han convertido en 7 apartamentos. 7 apartamentos. 7 apartamentos, que da cada uno 6 plazas. Exactamente. 6 plazas. Hay 6 apartamentos que son duples y uno de todo en un, uh-huh. en un cuerpo. Estamos hablando que en total tenéis aquí un montón de plazas que podéis ofrecer, que con un aparcamiento privado, con una distancia a la playa de a 1,5 km ya tenemos, sí. La playa de Bañugues, que podemos ir andando, podemos ir en coche, porque allí también se puede aparcar. Y a ver, está muy cerquita de Gijón a 28, claro. De Avilés a 18, y de Oviedo a unos 45 o 50, como y de Luanco a 4. A 5. Sí. Mira, me he olvidado de Luanco. Me van a matar. Sí, bueno, estás en Luanco, dices, bueno, pues, ¿por qué me voy a acordar de Luanco? Que es donde estoy. No. Oye, esto es unos apartamentos muy cómodos porque tiene todas las comodidades, pero no estamos en el centro del mogollo. Con lo cual tenemos todo muy a mano, pero tampoco estamos dentro de la vorágine, ¿no? Porque claro, quien quiera, a ver, mucha gente que viene a descansar. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, claro, quieren evitar el barullo, los ruidos. Yo tengo aquí mi chuleta en la cual nos encontramos que en los apartamentos tenemos todo tipo de electrodomésticos, pero más que en muchas casas, ¿no? Decíamos yo antes. Yo creo que sí. Pero tenemos desde la secadora hasta el secador. Tenemos cafetera, tostadora, todo lo que podamos necesitar para estar aquí, ir, sí, a hacer la compra y estar servidos en todo momento. Oye, la verdad es que es una comodidad 100%. Yo creo que sí. Apartamentos que llevan muy poquito tiempo en servicio, con lo cual también están impecables. Sí. Y el mantenimiento lo hacéis vosotros, está todo en manos caseras. Pues sí. Con lo cual lo hacéis como si fuera vuestra propia casa. Exactamente. Aquí mínimo de estancia son 2 noches, supongo, ¿no? Sí. Tenemos unos apartamentos abiertos las 24 horas del día, todo el año abierto, uh-huh. Y a disposición de poder venir a disfrutar. Que tenemos un montón de información ahí en todas las habitaciones, pero ahí en la recepción tenéis la información. Exactamente, sí. Yo creo que estáis dando todas las posibilidades para que venir y que el disfrute, sí. Sea el Nos máximo. Nos falta una pequeña cosita. Sí. Estamos la idea que tenemos es de hacer alguno para gente que no pueda que tenga subir escaleras, sí, problemas de movilidad. Tenemos que decirles una cosa, que aquí se admiten mascotas. ¿Eh? Menos serpientes. Mascotas las más comunes, por supuesto. Exactamente. Con lo cual, bueno, pues tenemos un montón de posibilidades donde apartamento de Bañugues. En Bañugues nos lo van a dar todo.